Ya, vamos. Bien, estimados televidentes de La Mula TV, continuamos en Radicales Libres y ahora vamos a conversar sobre educación, porque está con nosotros representantes, estudiantes de Huancavelica, con los que vamos a conversar en un instante, pero también Mabel Herrera Castañeda, responsable de coordinación temática de la Fundación Ayuda en Acción, pero que viene en representación de la campaña peruana por el derecho a la educación. Mabel es socióloga. Mabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Alexandro. Nosotros estamos acá en representación de la campaña peruana por el derecho a la educación. Este es un colectivo social conformado por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, ONGs peruanas principalmente, que trabajamos a favor de los derechos de la educación de los niños, niñas y adolescentes en el país. El día de hoy estamos acompañados de dos jóvenes estudiantes, representantes de la región Huancavelica. Ellos vienen de una de las provincias más pobres del país, que es Anchonga, y en representación también de la ONG Tierra de Niños. El motivo de su presencia es de que ellos van a participar en el cabildeo que se va a realizar este próximo 16 de noviembre en el Congreso de la República para conversar con nuestros legisladores y representantes del Poder Ejecutivo en torno a la violencia, en torno al buen trato y en torno al bullying que se genera al interior de las escuelas. Chicos, cuéntenos un poquito, ustedes que son escolares, ¿creen que el sistema funciona de manera que no hay un trato digno a los chicos? ¿Hay actos de violencia? ¿Cómo lo ven ustedes? Quizá comenzamos contigo. Sí, hay actos de violencia, principalmente en los colegios. Hay jóvenes que faltan el respeto al otro joven. Y también hay profesores que sí abusan de sus derechos de los niños. ¿Cómo abusan? Por ejemplo, si a un niño lo saca al frente a leer y el niño no lee correctamente y el profesor lo trata de burro, un alumno que no sabe nada. Y ese niño, y ni siquiera el profesor se entera de que por qué el niño no lee correctamente. Quizás en la casa tiene problemas familiares con sus padres. ¿Y estos profesores al que te refieres, ese caso, por ejemplo, es un profesor de ahí de la zona o es un profesor que viene de Lima? Lo que vienen de Lima. Hay profesores que vienen más que nada de Lima, no son así de provincias. Uh-huh. Más que nada vienen de Lima y traen esas, ¿no? Esas, como les digo, esas culturas. Ellos lo llaman así, a los alumnos abusan. Nos abusan nuestros derechos y nosotros hemos venido aquí para hacernos respetar. Renzo, ¿tú cómo ves el asunto? Sí, también. ¿Están en el mismo colegio ustedes? No, somos de diferentes colegios. Ella es de Víctor Ayala Raúl, ella de La Torre, que es de Tuco. Yo soy de Daniel Asís Carrión, San Pablo de Ojo. ¿Y en tu colegio cómo está la cosa? Bueno, en mi colegio también sí, así, se realiza un maltrato. Por ejemplo, en los alumnos mismos, que los alumnos en el recreo o a la entrada del salón se están realizando, se están empujando, se pegan entre unos a otros y los maestros ni siquiera entrados están frente a esos problemas. Y nosotros, para resolver estos problemas que están realizando en el colegio, necesitamos la ayuda de los psicólogos y un diálogo más con los docentes para prevenir estos problemas que se están realizando en el colegio. Ahora, Mabel, si bien es cierto que, claro, hay casos bien puntuales de violencia excesiva, pero los propios colegios, la comunidad de los chicos, ahí suceden cosas, ¿no? Y yo recuerdo cuando estaba en el colegio, también me imagino, que son parte de como de la forma en que se organizan los mismos escolares y todo eso, ¿no? ¿Cuál es el límite que debe haber entre algo normal, la palomilla y ya algo que no se puede aceptar?
Bueno, uno de los principales paradigmas que hay que romper es de que el acoso o la violencia es algo normal. O sea, no podemos pensar de que la violencia que se genera en los ámbitos educativos es normal. Muchas veces cuando los chicos que son violentados o agredidos en las escuelas le comentan a sus padres que han sido víctimas de una burla, de un empujón, o que les han roto algún cuaderno, algún libro, la primera respuesta del padre o de la madre es te tienes que defender, ¿no? Incitan a la violencia o simplemente no prestan atención a estas demandas porque consideran que es normal. Ese es un paradigma que hay que romper, porque la violencia en ninguna expresión es normal ni es parte de ningún sistema, ¿no? Entonces, ese es un paradigma que hay que romper en los padres, en la sociedad en general y sobre todo en los maestros, quienes muchas veces por este concepto, por esta idea, asumen una posición indiferente y permisiva frente a actos de violencia dentro de la escuela. ¿Qué es lo que hay en sus colegios de violencia entre alumnos? Porque ya me contaste lo de los profesores, el maltrato, pero entre alumnos, ¿qué es lo más frecuente? El bueno, la lonchera, le jalan el pelo a las chicas, en fin. Ajá, los fastidian, más que nada que lo rompen, o sea, sus cuadernos, las tareas lo arrancan, de su cuaderno lo arrancan, eso es. Y otros son las burlas. Hay un alumno, tengo un compañero que su mano es manquito, manquito es un manco, y a él lo agreden, lo tratan de todo, no respetan sus derechos, piensan que ellos porque son sanos tienen más derechos. No, también ese alumno tiene el mismo derecho que todos nosotros. Muy bien, ¿y tú qué has visto? Sí, bueno, también en mi colegio también sucede esos problemas. En mi propio ambiente, en mi salón, hay un, verdad, es decir, un hombre como yo, tiene la misma edad que yo, 15 años, y el alumno también actúa como una dama, diríamos. Y imita y o lo hace porque le sale. No, solo no desde su pequeño es. Yeah. Desde su pequeño, desde que entró hasta primer grado de secundaria y así es. Y no soy, y los alumnos de mi sección también son así, lo desprecian, se están burlando de él y el mi compañero que imita a una dama simplemente no, claro, hay que respetarle, es su derecho de respetarle. Uh-huh. Entonces si pone triste y hasta a veces cuando le están fastidiando se pone a llorar, y eso nosotros no debemos permitir. Tenemos que entenderle y ayudarle y simplemente conversar con los agresores también que le están ahí despreciándolo, y ellos también hay que pedirle que no fastidie, que todos tenemos derechos también. Y los profesores sobre todo, ¿no, Mabel? Pero el tema es bien amplio, ¿no? ¿Qué es lo que ahora ustedes específicamente quieren lograr en esta actividad del viernes? Básicamente es generar conciencia y sensibilización en nuestras autoridades, ¿no? Para que asuman un rol decisivo y directivo frente a esta situación que ya va generando solo en este año 13 suicidios, ¿no? Y de acuerdo a estudios, estadísticas que hay disponibles, generadas desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud, ¿no? Cerca del 50% de la población educativa considera de que ha sido objeto de un maltrato o acoso escolar. No, entonces, no, es muy común, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, pues sucedían cosas, pues siempre, uh-huh, ¿no? Claro, claro, ¿no? Entonces, pero son situaciones que afectan y que vulneran el derecho a la educación. ¿Los profesores tienen algún, no sé, protocolo, alguna indicación? ¿Eso está normado? ¿O ven algo así? Ellos, bueno, a lo que entienden, tienen que... Uno de los objetivos de los profesores en su labor académica es generar valores y buenos tratos, ¿no? Entre los alumnos. Entonces, sí es su responsabilidad, sí es su tarea. Bien, bien. ¿No? Chicos, bueno, cuéntenos finalmente qué es lo que ustedes esperan de haber estado acá por Lima esta semana. ¿Qué esperan de su reunión del viernes allá con los congresistas, etcétera? Bueno, hacerlos ver la realidad que nosotros vivimos en allá y que verdaderamente nos ayude que nuestros derechos sean respetados, que no se marginen. Eso es lo principal. Uh-huh.
Renzo. Sí, pero no. Este problema del maltrato se está generando en el Estado mismo, porque los congresistas, como crean leyes, ellos no están haciendo cumplir las leyes. Y ese, como no se está cumpliendo en el Estado mismo, peor ya será en otros lugares, que como por ejemplo en mi pueblo, ¿no? ¿Cuántos alumnos son en tu colegio? De general. Sí. Somos como unos 285 alumnos. Ya, es un colegio, no es chico, ¿no? Es un colegio grande. ¿Y el tuyo, cuántos son? También de mi estado, 255. 255. Y aparte de los temas de este asunto, ¿cómo está la infraestructura? ¿Está bien equipado el colegio? ¿Hay problemas? No, año pasado sufrió el colegio en un robo, las computadoras se robaron, todo se robaron. No tenemos una biblioteca tan... con libros actualizados, no tenemos un laboratorio, como nos ha robado, no tenemos un centro de cómputo. Las mesas son, nos sentamos entre tres. Entre tres en una mesa. Los salones no son tan equipados. Mabel, finalmente, ¿qué mensaje nos dejas y cómo sigue esta campaña? Bueno, invitar a todas las autoridades que nos están escuchando y a la comunidad en general a que nos apoyen en esta campaña contra los malos tratos y contra el bullying en las escuelas, y que nos apoyen para que este cabildeo que se va a realizar este viernes 16 de noviembre sea exitoso y que los chicos que han venido desde más de 10 regiones del país se vayan con esa tranquilidad de que han sido escuchados y que sus reflexiones van a ser objeto de decisiones importantes para el país, para sus escuelas y para todos los peruanos y peruanas. Muy bien, gracias chicos. Mabel Herrera Castañeda, representante de la campaña peruana por el derecho a la educación, y Renzo Sedano de Huancavelica, y tú... Luz María, ¿tu apellido? Ñahuigala, también de Huancavelica. El tema de la educación es muy amplio y ahora hemos tratado de abordar el asunto de la violencia. El viernes hay una actividad de cabildeo que está organizada por esta campaña y esperemos que esto sirva para hacer reflexionar a nuestras autoridades. Volvemos en un instante. Listo. Gracias, Alexandro. Gracias. Mandamos a... We'll be right back.
Muy buenas noches, estimados televidentes de La Mula TV. Nos reencontramos nuevamente aquí en Radicales Libres. Hoy día tenemos varios temas que conversar. Los primeros sobre la coyuntura en relación a lo que podría denominarse una campaña de intolerancia frente a determinadas fuerzas políticas. Ciudadanos por el Cambio es una agrupación que acompañó al presidente Humala en un primer momento, brindando una serie de aportes técnicos y políticos, pero ahora está más alejada del gobierno. Estamos con uno de sus representantes, es Ricardo Soberón, ex jefe de Devida, a quien todos conocemos. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alexander, amigos de Radicales Libres, un gusto estar contigo. Y bueno, ustedes han emitido como colectivo una nota de prensa que dice: Ciudadanos por el Cambio contra la intolerancia, la impunidad de los corruptos y el terrorismo. Los ataques de que son víctimas sectores progresistas de izquierda en el país buscan crear un clima de intolerancia con graves riesgos para el devenir democrático del país. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes han animado a poner este tema sobre el tapete, Ricardo? Pues consideramos que desde alguna prensa está apuntando sucesivamente a generar un clima de desinformación, de mala interpretación intencionada de los hechos políticos que ocurren en el país, tratando de aislar y retirar de la toma de decisiones a los últimos rezagos de progresismo que había en la administración del presidente Humala. Bueno, tú fuiste uno de los primeros blancos. Sin duda. Y a partir de allí se inicia el secuestro de las políticas sobre drogas en el país. Y esto ha seguido sucesivamente con Salomón Lerner, con el ex embajador Nicolás Lynch, con el propio canciller Rafael Roncagliolo, tratando pues de, como te digo, a partir de la desinformación, generar respuestas políticas de parte del gobierno de Humala. Ahora, sí, dice la nota que ustedes han emitido: Ciudadanos por el Cambio alerta y denuncia oscuros objetivos que se esconden detrás de esta campaña político-mediática. Bueno, todo esto tiene relación también con el caso de Fujimori, pero también con un control, seguir manteniendo el control del Estado, que en buena medida lo están logrando desde que tienen el manejo económico. ¿Cuál sería el llamado entonces? ¿Cómo accionar políticamente? Bueno, visibilizar el asunto, pero es medio complejo si es que la decisión desde arriba no se da. Además, Alexander, el asunto es que aquí, en esta campaña, confluyen un conjunto de intereses donde podemos identificar esos intereses. Por supuesto, el fujimorismo, ya, puro y simple. El montesinismo, puro y simple. Algunos intereses económicos grandes. ¿Como cuáles? La minería, uno. Algunos sectores agroexportadores, dos. Tres, yo diría que algunas agrupaciones de orden alegal, en términos, digamos, de desarrollo de actividades económicas cercanas a lo ilícito, donde podamos encontrar precursores químicos, minería ilegal, contrabando, la pesca. Encontramos también a un grupo ligado a Castañeda, al exalcalde. La revocatoria también es parte. Este arco iris, este arco que tú has señalado, eso es lo que yo tampoco logro determinar. ¿Qué grado de coordinación pueden tener o funcionan cada uno por su lado sin una coordinación específica? ¿Cómo será? Me faltaba un sector importante, el alanismo. El alanismo. El alanismo también. Jorge del Castillo es una muestra perfecta, digamos, de cómo operan. Y cuando tú me preguntas por el grado de coordinación que estos sectores tengan, no lo necesitan, porque todos convergen sobre eso mismo, que es la necesidad de mantener al Estado secuestrado de cualquier tipo de reforma institucional de carácter estructural, uno. Cualquier posibilidad de cambiar la política económica del país, dos. Tres, el manejo de la información a partir de cortinas de humo, que es una estrategia muy típica del montesinismo, que ahora se usa persistente y permanentemente desde los niveles propios de la toma de decisiones. Entonces, no requiere, simplemente se trata de atacar
de esconder y de engañar. Y ya el caso más escandaloso es esto ocurrido alrededor del tema Movadef, en donde Ciudadanos por el Cambio, en el contexto de Fuerza Ciudadana, se convierte en la única agrupación política que está dispuesta a dar la cara, a debatir políticamente contra lo que Movadef significa, defiende y pregona. ¿Qué significa combatir políticamente? Porque justamente de eso dicen, bueno, combatir políticamente, ¿qué es? ¿Cómo se aterriza? Es fundamentalmente defender los principios que están insertos en la Carta Interamericana por la Democracia del año 2001. ¿Ya? Libertad, elecciones, separación de poderes, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. La declaración de Salomón Lerner señaló, bueno, algo confusa también en esa entrevista que le dio a Ortiz, pero más o menos él decía, si es que muestran que el pensamiento Gonzalo no es lo que los motiva políticamente, podríamos pensar en insertarlos al sistema democrático. ¿Cómo ustedes ahora, a una semana de esa declaración, evalúan esto? La evaluamos en el sentido de defender los dos elementos fundamentales de esa posición de Salomón, que es la necesidad de debatir políticamente con Movadef, y dos, de que cualquier tipo de participación política de un actor político, fuese quien fuese, se basa sobre el hecho de no permitir la lucha armada como instrumento político, renunciar a ella de forma permanente y persistente. Dos, reconocer en el senderismo puro y duro como un actor violatorio del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Uh-huh. Simple y claro. Así que sobre esa base... Y eso se expresa en el pensamiento Gonzalo, ¿no es cierto? Por supuesto, en todas sus manifestaciones y formas generadas. Claro, porque el Movadef es un organismo general, tienen su propio lenguaje ellos también, ¿no? O sea, ellos todavía no abjuran de ese pensamiento. Hasta que no abjuren de ese pensamiento, de esa filosofía, no pueden ser integrados a la vida democrática. Ahora, la forma que adquiere el discurso que desde el gobierno y algunos interlocutores plantean de cómo combatir al Movadef y a Sendero Luminoso es discurso cháchara y simbólico. Y te pongo el ejemplo del BRAE. En el BRAE, cualquier actor político de este gobierno llega a la base militar de Pichari y desde ahí lanza sus peroratas. No son capaces de ir a Yochegua, a Palmapampa, a Santa Rosa, a Sibia, a Oreja de Perro. ¿Qué está pasando ahí? Porque claro, es el Movadef, dicen ellos, bueno, no, los que están allá son otra cosa, hay otros que pretenden asociarlos. Tú que conoces el tema, ¿qué son estos senderistas que están allá? ¿O no son senderistas o son franquicias de los narcotraficantes? Yo soy siempre enemigo de hacer generalizaciones, ¿ya? Pero tampoco voy a caer en el cuento de que son otra cosa. ¿Ya? A mi juicio, yo nunca voy a olvidar, porque fui testigo de cuando Guzmán dijo, esto es un recodo en el camino y la historia es larga, cuando fue capturado. Para mí, cualquier forma de senderismo que pregona la lucha armada sobre la base del terror, lo invalida políticamente y hay que combatirlo políticamente. En ese sentido, los Quispe Palomino deben de ser combatidos policial, militar y políticamente. Uh-huh. En el BRAE. Pero la ley o el proyecto de ley de negacionismo, por ejemplo, no es sino una forma simbólica, sin sentido, de creernos desde el Congreso que prohibiendo una conducta ya estamos eliminando el problema. No solamente no lo eliminamos, sino que victimizamos, no somos inteligentes y generamos un problema mayor. Claro, lo que pasa es que hemos estado de alguna manera envueltos en este discurso, 20 años cumple el discurso, ¿no? Se triunfó militarmente y la pacificación, la famosa pacificación de Fujimori. Y estos 20 años de rechazar el informe de la Comisión de la Verdad, de negar que hay una realidad que está ahí todavía, nos levantamos de la noche a la mañana y los señores estos nuevos están organizados en el extranjero, en las universidades, etcétera. Pero yo te quería preguntar una cosa, Ricardo. Se habla mucho de que, claro, no se les puede integrar a la vida democrática como tales porque no han renegado de ese pensamiento, que es un pensamiento que va a la violencia terrorista o de otra forma. Pero eso no les impide hacer política.
Porque en la práctica están haciendo política, están en todas partes hablando y con los titulares, etcétera. Sin duda. O sea, hay que sincerar un poco el asunto también. O sea, ya esos señores están haciendo política. Esa es la parte del debate que no quiere dar la prensa. La prensa de todos los días. Tanto la prensa chicha que va a comenzar a ser enjuiciada de Fujimori. Salió lo de Fujimori. Que, claro, como la prensa oficial que se lava las manos día a día engañándonos. Más allá de lo que diga la ley electoral, efectivamente, como actor político hace política y hay necesidad de actuar frente a eso. Ningún discurso va a lograr impedirlo si es que no actuamos también políticamente y los enfrentamos debatiendo cuál es su propuesta para el país. Exacto, porque mira, hubo un debate en el programa de Augusto Álvarez Rodríguez, un chico de Patria Roja, no sé si lo viste, y un chico de Movadef, de Sendero. Y expuesto los argumentos, es muy fácil ver las limitaciones absolutas de Sendero Luminoso, que no tiene una propuesta pues para el país. Entonces, que yo sería partidario que vayan a todas partes y les pregunten, y la gente solita se va a dar cuenta. Por supuesto, ese es el debate que Ciudadanos por el Cambio, lejos de convertirnos en una agrupación de técnicos, estamos dispuestos, y de hecho lo hacemos, ¿eh? Cuando Carlos Tapia va a la San Marcos, cuando yo viajo al BRAE, y debatimos, no con ellos, pero con la gente, para plantearles, bueno, ¿cuál es nuestra apuesta política asumiendo que nosotros creemos en la democracia? Creemos en la participación de la gente. Entonces, y también nos alejamos, por supuesto, del gran transformer, que es el presidente Humala. Nos alejamos de su falta de criterio político y planteamos la necesidad de revisar los proyectos políticos que representa Alan García, Toledo, Fujimori, Castañeda. Reconocemos el rol de Susana Villarán como alcaldesa. Reconocemos algunos parlamentarios consecuentes que tratan de hacer control parlamentario y nos proyectamos hacia allí. Muy bien, Ricardo. Entonces, ¿qué? Yo creo que sí, pues, o sea, el peso que tiene Ciudadanos justamente por esa misma situación es atacado, ¿no? No hay día en que no salga este asunto de Ciudadanos por el Cambio, que qué hacen ahí, que porque ya no se van todos, que qué hace el embajador en Argentina o la embajadora en Uruguay, etcétera. Entonces, bueno, lo vamos a seguir teniendo como actores políticos de Ciudadanos por el Cambio. ¿Alguna cosita más para cerrar esto, para pasar al otro tema? Sí, sin duda, Ciudadanos por el Cambio está en el proceso de aglutinamiento de con las otras fuerzas políticas progresistas y de izquierda democrática en este país. Tendría que ser así, por favor, de una vez, ¿no? Salgamos de esta historia de que no se puede lograr una unidad. Yo te aseguro que así va a suceder. Yo lo he visto en Puno, lo he visto en el BRAE. La gente está ya queriendo tener una fuerza unitaria de las fuerzas políticas progresistas del país. Seguiremos entonces conversando con Ciudadanos por el Cambio y con todas las confluencias de la izquierda y de la derecha para ver hacia dónde nos apunta el 2016. Hemos estado conversando con Ricardo Soberón sobre Ciudadanos por el Cambio y su posición en cuanto a este asunto de Movadef. Pero ahora vamos a aprovechar que está aquí Ricardo para comentar en el próximo bloque un documento hecho por el Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos, del cual Ricardo es parte. Volvemos en un instante. ¿Cómo es eso de... We'll be right back.
Amigos, continuamos aquí en Radicales Libres en La Mula y seguimos con Ricardo Soberón, que ha tenido la gentileza de estar esta oportunidad con nosotros. Y ahora vamos a comentar sobre una última publicación del Centro de Investigación, Drogas y Derechos Humanos, del cual Ricardo es parte, el principio de proporcionalidad en los procesos de tráfico ilícito de drogas. Aquí lo muestro en la pantalla, ahí está el documento, me imagino que estará al alcance de los interesados. Ricardo, ¿de qué se trata? Tú, al frente de Día, tuviste pues una actuación importante y este asunto, específicamente, ¿qué quiere decir? Muchas gracias por permitirme invitar a todos nuestros televidentes el día viernes a las 6 de la tarde allá, en el Centro es? De Convenciones del Colegio Médico. ¿El Colegio a las Médico? 6 de la tarde lo vamos a presentar. ¿Algo tiene que ver que sea el Colegio Médico o es circunstancial? Es circunstancial, pero sí tiene que ver. Ya. Porque finalmente hablamos de tema de salud pública. Mira, de lo que se trata es mantener la filosofía con la que enfrentamos el rol en de vida. O sea, al gran crimen organizado hay que caerle con todo el peso de la ley. Pero a los sectores más vulnerables, usuarios, campesinos, hasta los paqueteros, hay que tratarlos con mayor racionalidad. Hoy en día nuestras cárceles están repletas de los eslabones más vulnerables. Y los grandotes están libres. ¿Quién ha sido el último grandote que ha caído? Después del Vaticano, yo creo que está el caso, espérate, el de Aerocontinente, Ceballos. Ya, Ceballos. Pero que cayó porque por allá, por Estados allá, Unidos, por otro ¿no? lado, así es. Sánchez así Paredes, es. Estos que se matan en la puerta del juzgado. No. Hay uno de los Sánchez Paredes dentro, pero hay otros que todavía están utilizando los grandes negocios mineros en la libertad. Ya. Entonces, la ley penal se aplica de forma indiscriminada, en cantidad, casi siempre contra gente de barrios urbanos marginales, contra mujeres, en el caso de burrieres y mulas. Los cargachos y mochileros son jóvenes de institutos tecnológicos de las ciudades andinas. ¿Cuánto? O sea, estos chicos, claro, los meten a la cárcel por años. Uy, ¿no te imaginas la cantidad de injusticias que encontramos en nuestro consultorio jurídico? No te imaginas. Hay gente que por un paco de coca o de 10 o 15 años. O sea, ya acabó, se le acabó la vida a esa persona. Simplemente, ya, el último caso, Iburcio Morales, que murió en la cárcel. Ah, ya, este señor. El dirigente de la Calderón, alcalde de Monzón. ¿Por qué lo metieron a él? Fue en la operación Eclipse. Ya. Sí. Que sigue gente metida todavía en la cárcel. Ah, muchos. Y que, muchos, y que 40. Son, ¿y que son inocentes? ¿O? Ahora. Ahí hay pruebas, dicen, de que se reunió con Artemio. Yo le dije alguna vez al general Hidalgo, oiga, en la selva alta, cuando los tíos, los cumpas te obligaban a asistir a una reunión, tenías que ir, porque si no podías aparecer muerto. Así son las cosas en la selva alta. Hay que tener mucho cuidado cuando tú imputas un cargo. Otros casos eran por sindicación de terceros. Entonces yo podía ser enemigo tuyo. ¿Y esa operación de dónde salió? ¿Por qué se hizo? Fue sobre la base de trabajo de la DEA y como parte del proceso de criminalización de los cocaleros. O sea, ahí hay que incluir también a Nancy Obregón, Elsa Malpartida y todos los procesos que se le generaron a ellas. Hay que ser muy, muy cuidadoso en la forma como uno enfoca los problemas en la selva alta, donde, como tú sabes bien, Alexander, el narcotráfico está presente en muchas acciones de la vida diaria, lamentablemente. Y no por eso tienes que apuntar con todas las baterías de la represión a esos casos. De eso se trata este estudio, en donde observamos esa falta de proporcionalidad. Mira, de 58.000 presos que hay en este país. A ver, ese dato está interesante. De 58.000 presos, 25.000 están por tráfico de drogas. La mitad casi. Sí. ¿Y de esos 25? De esos 25.000, más de la mitad no tienen sentencia. O sea, son inocentes hasta que no se pruebe por sentencia firme. Casi todos son los eslabones menores, claro. Menores. De eso estamos hablando. De los que transportan un kilo de coca, los que venden marihuana o pasta básica. Y toda esa gente que es metida en la cárcel es rápidamente reemplazada por gente que no tiene trabajo. Ahora, legalmente, porque hay todo este asunto que se puede poseer, creo, hasta cierto límite. 8 gramos en el caso de cannabis. Ya, o sea, un chico que está con 8 gramos. Hasta 8 gramos. Hasta 8 gramos. No debe ir a la comisaría.
O sea, él le dice el policía, entonces vaya a su casa. Vaya a su casa. Pero eso pasa, no sucede nunca. Las comisarías de Miraflores, Barranco y Chorrillos, que es donde mayores cantidad de casos tenemos en una línea telefónica de atención, te piden hasta 600 soles como corrupción. Para que te vayas tranquilo. Para que te vayas tranquilo. Para no empapelarte. Para no empapelarte. Lo otro más grave que ha hecho el alcalde Magdalena, está poniendo multas de 3.500 soles al que encuentre en la calle con... Allison. Sí, Allison. A que lo agarraron... Yo estoy pidiendo una cita con él para decirle, claro, que está promoviendo la corrupción. Claro. Está promoviendo una corrupción terrible y no va a funcionar. 3.500 soles por fumar multa en la calle. Sí. Entonces, en su jurisdicción. Entonces, yo lo que observo es la misma ignorancia y torpeza de nuestros políticos a todo nivel. Y ya el sumum de esta torpeza es el evento de desarrollo alternativo que se inicia mañana con 66 países. Que mañana hay un evento acá en... internacional. ¿Tú te has enterado? Nadie se ha enterado. Eso es, pues, el arte del flotar de las amigas superpoderosas, ¿no? Nadine, Carmen Macías y la embajadora de Estados Unidos. Han secuestrado la política de drogas, hacen esta cumbre de desarrollo alternativo que no se debate acá, que no se explicita acá, y siguen con su milagro San Martín. Nos están meciendo a todos. Y de eso se trata, es parte de este secuestro. De ese asunto de los cultivos alternativos y todo ello, ¿en qué medida funciona o ha funcionado o no? Mira, AID necesitó siempre tener un milagro para justificar los fondos que acá se invierten de una manera escandalosa. ¿100 millones de dólares al año? Sí, aproximadamente. De hecho, en San Martín confluyeron una serie de hechos interesantes. Primero, buenos precios internacionales del café y cacao, que se pueden acabar en cualquier momento cuando la producción brasileña se recupere. Dos, un movimiento social muy empoderado en San Martín. Tres, un gobierno regional con las pilas necesarias, el de César Villanueva. Y cuatro, los fondos que puso AID y generó el milagro San Martín. El tan famoso. Pero qué curioso, el Perú sigue siendo el principal productor mundial de hoja de coca derivada del narcotráfico. ¿De hoja de coca? ¿De cocaína también? Y de cocaína también. Somos el primero. Sí, qué curioso. Y sin embargo, se lavan la cara y hablando del milagro San Martín y lo presentan como el éxito. Un momentito, señor García, señor Humala. El Perú tiene zonas del país en el sur que están articulándose a los insumos químicos, al tráfico de armas, a Sendero, a la minería ilegal. Y ahí sí no hay desarrollo alternativo. Allí sí no viaja la señora Macías. Y si viaja, va a la base militar de Pichari. Es, me parece, el colmo, la forma como se nos está engañando. Y en estos momentos se está engañando a la comunidad internacional. ¿Qué les van a decir mañana que venga? Porque ¿quién convoca esto? ¿La ONU? Naciones Unidas, el gobierno de Perú y Tailandia. ¿Tailandia? Sí. Entonces, ¿y qué va a decir el gobierno? Van a examinar las buenas prácticas del desarrollo alternativo y van a presentar el café, el cacao, el señor Stoddard de AID va a aparecer hablando de los chocotraficantes, riéndose y engañándonos a todos de que el desarrollo alternativo es un éxito. Mentira, no es un éxito. Es todo un fracaso sistemático porque el Perú sigue siendo el principal productor mundial. Cuando yo estuve en De Vida, yo le dije al viceministro de Economía: primero, tenemos poca plata, 220 millones de presupuesto. Necesitamos por lo menos 400 para no depender de ninguna agencia de cooperación internacional. Segundo, el SNIP no sirve para trabajar en la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque para hacer SNIP y para hacer presupuesto por resultados, tú necesitas una línea de base que te permita saber si avanzas o no avanzas en la ejecución. Lamentablemente, el narcotráfico es ilegal y no tenemos información. No, claro, manera el de... gasto debe de ser mucho más flexible para poder lograr resultados. Sí, es completamente lógico lo que nos dice Ricardo. Volviendo al documento un poco en estos brazos de lo más vulnerable. Por un lado, me imagino que los cocaleros mismos, ¿no es cierto? Y por el otro lado, ¿quiénes más están? Los usuarios. Los usuarios y los consumidores. Consumidores. El paquetero, los burriers, los cargachos, los mochileros, todas las cárceles latinoamericanas están llenas de ese tipo de actores. En el caso de la cocaína, ¿cuánto es el máximo permitido? Un gramo. ¿Un gramo? Un gramo. Que también, o sea, nadie tendría por qué ir a ningún lado. Y la policía sabe. No sabe. Sabe que funciona así, pero actúan porque saben que ahí está la bolsa negra. Yo he sacado los cálculos, ¿sí? Si cada día la comisaría de Barranco
¿Te agarra cuántos? ¿A 10? 15? 10 personas. 10 personas. Que caigan 5 que pagan. Son 3.000 soles. Son 3.000 soles que se distribuyen entre comisario, el que interviene y la bolsa negra. Así pasa. Lamentablemente, la lucha contra el narcotráfico es un presupuesto negro. Que funciona en el BRAE, en la carretera Lima, en la garita de control, en las ciudades de Lima. Es por eso que cuando nosotros dijimos en Debida tenemos que reformar la política de drogas en el país, varios me atacaron. Claro, desde varios años. Había que reformarla, porque no es un fracaso. Y para reformarla yo le pedí 3 veces cita por escrito al presidente Humala. 3 veces. Ya no quería. Nunca me recibió. Nunca. Yo le decía por escrito, por favor, en la relación bilateral con Estados Unidos, esto es estratégico. No le interesa. Bien, Ricardo, bueno, por eso yo creo que por lo menos deberíamos avanzar seriamente en el asunto de la despenalización y normalización de la marihuana, ¿no? Por ahí comenzaríamos, creo, a desmontar todo este rollo. Y felizmente que hay organizaciones que lo están haciendo. Ricardo, te agradezco, no sé si tienes un mensaje final que darnos. No, muchas gracias a ti, Alexander. Invítalos para el día viernes a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones del Colegio Médico. A las 6 se va a presentar el informe y principio de proporcionalidad en los delitos de tráfico de drogas. Muy muchísimas bien. Gracias, invitados todos. Ha sido Ricardo Soberón, especialista en temas de drogas y también ex jefe de Debida. Regresamos en un instante con las lagunas de Conga. Perfecto. We'll be right back.
Bien, estimados televidentes de La Mula TV, continuamos aquí en Radicales Libres y ahora vamos a conversar sobre un tema que está de alguna manera en stand-by, el asunto de Conga, la pugna entre la empresa Newmont, Yanacocha y el pueblo de Cajamarca, que en los últimos meses pues llegó a estar en el tema principal de la agenda de la política nacional. Pero este asunto no está dormido, pero no está olvidado. Por ello estamos con los guardianes de las lagunas que han llegado desde Cajamarca, desde la zona misma de la probable explotación minera, para activar el asunto e informarnos de lo que está pasando. Estamos con Daniel Gil, Marino Rodríguez y Máxima Acuña. Buenas tardes, ¿cómo están? Cuéntenos un poquito, Daniel, como guardián de las lagunas, ¿qué está pasando y por qué han venido a Lima? Bien, en primer lugar agradezco a este diario que nos da cabida. Simplemente le quiero decir de que el señor gobierno Ollantumala con la empresa Colbío han hecho creer al pueblo, especialmente a Lima y a todos los de la ciudad, que ya Conga es un caso que ha terminado. Ellos se suspendió, han dicho. Se ha suspendido por 2 años. ¿Qué significa eso en la práctica allá donde están ustedes? Y no, es un engaño no solo para nosotros, sino para todo el pueblo y para el mundo. Y han empezado, después de ese escándalo, han empezado a querer trabajar con más fuerza. Hacer lo simplemente dicen los reservorios o las represas que van a reemplazar los. ¿Están haciendo los reservorios? Sí. Sí, en la parte que es la parte de la provincia de Selendí, en la laguna Chagabón. Ya. Y dicen que ahí queda. Pero sabemos que parte de el estudio de su impacto ambiental, el inicio del proyecto es haciendo los reservorios. Eso está así, claro. Y eso queremos dar a entender al pueblo, que no es así como dicen que se ha suspendido. Si nos están engañando no solo a nosotros, sino a todo el pueblo. Marino, usted vive ahí muy cerca de la laguna. Muy cerca, un clima más cálido para abajo, en la cual escurre todo lo de las lagunas, los riachuelos, en la que nosotros lo estamos viviendo en carne propia ya. Y esa es nuestra inquietud. Nosotros en mi valle hemos tenido más de 16 especies de pescado. Y ahora, a consecuencia de la mina, lo tenemos solamente 4 variedades de pescado. ¿De la mina? ¿Pero la mina todavía está funcionando? ¿O sí, de...? Pero ya tenemos contaminación, a pesar que no está explotando. De ahí de estar trabajando, están trabajando. Entonces, esa es nuestra inquietud, ese es el malestar de nosotros. También somos agredidos a diario con la DINOES. Por eso a nosotros nos sorprende que acá vemos poco policía, poco DINOES, porque está lleno allá. ¿La policía está metida allá? Sí, están resguardando todo lo que es las lagunas, todos los intereses. O sea, si usted quiere ir a la laguna, a meter los pies en la laguna, ¿puede ir ahorita? No podemos ingresar. Nosotros nos hemos acampado a unos 300 metros, porque no nos dejan más llegar. Ellos han puesto tranqueras, han puesto garitas, que fuera importante que lo conozcan, la realidad en la que lo vivimos nosotros. Tenemos que caminar a 2-3 horas por los cerros para llegar a nuestras lagunas, en la que a diario somos agredidos. El que le habla, uno que perdió la vista el año pasado en el conflicto que tuvimos. Conflicto lo dicen ellos, pero para nosotros no es conflicto, porque nosotros como ronderos, como guardianes de nuestras lagunas, manos vacías. Y ellos totalmente fuerte armados, totalmente armados como para una guerra se van. Bueno, y con la plata de nosotros pues protegen a Yanacocha, ¿no? Exactamente. Máxima Acuña, ¿cómo está? Usted tiene un caso de abuso que está circulando también por las redes. ¿Qué pasó con usted, con los policías de la DINOES? Esto, para dar a conocer al pueblo, poner esta denuncia, yo soy propietaria Tragadero Grande, Las Posadas, frente a Continuación a la Laguna Azul. ¿Usted vive frente a la Laguna Azul? ¿A sí. qué distancia la laguna vive? Más o menos a unos 50 metros. O sea, ahí al frente. Sí, al frente. ¿Ahorita, hoy, usted puede ir a la laguna o no? Claro, ahí sí está que cerca. Tengo que ver, no, tengo no que ver mi laguna porque no llego a la. O sea, llego a mi casa, pero ahí veo a la laguna. Pero de su casa, aquí está su casa y aquí está la laguna. Sí. Ahí al medio han puesto algo. ¿Qué ha pasado? Sí, o sea que ahorita está el Estado, está apoyando la policía, que vaya la de Noguis ahí, esto, tranquen las carreteras, no dejen entrar, no dejen pasar a otras personas, transportistas, así. Y el problema que tengo yo. ¿Qué pasó en su caso? ¿Qué pasó? No sé, en mi caso. Quiero dar a conocer que soy propietaria Tragadero Grande, y entonces la policía, la minera, coge mi terreno en diciendo que yo lo vendí, mi terreno, a la empresa minera. ¿Cuánto mide su terreno? Mi terreno, ahorita lo han calculado que tiene 30 hectáreas, porque a vista de mis documentos,
con la OSEN me ¿Usted tiene documentos? Sí, yo tengo mis documentos. ¿Y quién le ha dicho que eso se lo ha vendido usted a la mina? O sea, a mí me ha atacado el ingeniero Guillermo Silva Rómulo Rómulo. ¿Ese de dónde? ¿De Yanacocha? Usted dice empresa? Que es jefe de Yanacocha. Ya. ¿Cómo se llama? Guillermo Silva Rómulo Rómulo. Guillermo Silva, ya. ¿Qué le ha dicho? Él entrevino a mi propiedad cuando yo estoy viviendo en mi propiedad, entrevino y dijo que ese terreno es de la mina. Es de la mina. Entonces yo no tenía conocimiento que es de la mina, porque yo en ningún momento vendí. No, pero usted no ha firmado ningún papel, nunca. No, yo no lo vendí, pero sin embargo él se opuso que es de la mina. Le dije, señor ingeniero, yo tengo mis documentos y por eso estoy aquí en mi propiedad. No, me dijo que él no tiene que ver con documentos. Agarró con su personal, fue a la alineación de mis terrenos, botó mis sitios, los sitios, botó la loseta por las zanjas con su personal. Tenía mi choza, lo desataron, lo quemaron, lo hicieron ahí. ¿Cuándo ha sido? Eso ha sido en el mes de mayo del año pasado. Yeah. Entonces, mire, como nosotros somos pobres del campo, humildes, que no tenemos, no nos acompaña un celular, no nos acompaña nada, ¿no? No teníamos con qué grabarlo. ¿Y ahora cómo está su terreno? ¿Está en manos de la minera ahora? O sea, yo estoy en mi terreno. ¿Usted está ahí? Sí, yo estoy en mi terreno. Yeah. Pero lo que vengo a dar a conocer es que no me dejan en paz. Ya, claro. Este año de agosto, agarran 100 policías y los ingenieros seguritas van a mi propiedad con su máquina excavadora, me cogen a mí, me maltratan, una lástima, me pegan, me dejan tirado en el piso. A mi hija también lo desmayan, dándole con la culata de la metralleta en la cabeza, mientras a mi hijo también lo han pegado, lo han maltratado, y sin embargo todavía dicen que ellos no tienen ningún problema, que no hacen ningunos abusos. Nosotros como del campo venimos teniendo tantísimos estropeos, tantísimos abusos a contra de nuestra persona. Perfecto. Por defender nuestros propios derechos. Muy bien, creo que el caso está muy claro, el abuso que se ha cometido. Una última reflexión, por favor, amigos Daniel y Marino, muy breves, por favor. ¿Qué van a hacer? ¿Qué esperan ustedes ahora del gobierno? ¿O ya no esperan nada del gobierno? Yo creo que del gobierno ya no esperamos nada. ¿De quién esperan? Entonces, ¿qué vamos a hacer para que las lagunas se mantengan? Nosotros simplemente deseamos morir ahí antes que morir a pausas. Porque el agua es vida. Yo soy usuario de un canal que nace del río Jadibamba, que es el afluente, la vía principal, la Laguna Azul, donde estamos cerca. De ahí se mantiene cerca de 2.000 habitaciones. Y aparte de que con un río, y además, aparte que en el transcurso del río, ahí toman los animales, las personas, en toda la cuenca, la microcuenca Jalimón. Marino, de nosotros nuestra posición es, no venimos a pedirle nada al gobierno, solamente pedirle de que por favor no nos desahoguen nuestras lagunas. Tenemos muchas consecuencias ya. Nosotros estamos dispuestos como ronderos a defender la vida de nuestros hijos y nuestros hijos. Estamos dispuestos a no dar un paso atrás. Nosotros preferimos, como dice el compañero, estamos dispuestos a morir a bala antes que morir envenenados, intoxicados con las aguas que está dejando la minería. Bueno, compañeros, les agradezco que hayan venido. Personalmente me solidarizo con su lucha y obviamente si fuese el caso yo tendría la misma posición definitivamente, ¿no? O sea, si uno vive ahí, si están las lagunas ahí y si vienen estos, no sé cómo calificarlos, a los de la mina con todo el poder que tienen encima, ¿qué nos queda más? Yo quisiera dar un ejemplo muy práctico. Quisiera que a través de su medio el informe, a ver, preguntarle al señor Ollanta, ¿le cortaremos la cabeza? Y ponerle una cabeza de plástico, a ver si va a funcionar. Está bien, ahí está la pregunta para... ¿No? Y obviamente, nunca, jamás en la historia de nada, una tina se va a comparar pues con una laguna, ¿no? Ese es el disparate. Y creo que en ninguna parte del mundo está permitido que hagan minería en cabecera y cuenca. Nosotros no nos oponemos a la mina. Pero que hagan mina, pero donde deben hacer. Y tenemos la ley de recursos hídricos, la ley del medio ambiente. Completamente. La ley de recursos hídricos, el artículo 75, dice más bien proteger y cuidar la zona vulnerable. Hemos estado, amigos, con los guardianes de la laguna, que han tenido la amabilidad de estar con nosotros, Daniel Gil, Marino Rodríguez y Máxima Cuña, que nos ha contado este caso de abuso, de autoridad, de complicidad del gobierno con el agente, pues,
de la ilegalidad en nuestro país que se llama Roque Benavides. Ese es el que debería dar la cara y debería ser juzgado también por todos los abusos que está cometiendo en nuestro país. Gracias, compañeros. Nos reencontramos en la próxima edición de Radicales Libres aquí en La Muerte. Muchas gracias.